Hoy es una continuación de lo que hicimos en primero. En primero estuvisteis, me imagino que lo habréis reconocido, a Pedro Mari. Bueno, pues este año en segundo vamos a tener a Ana Velasco Vidal Abarca. Será la encargada de llevar la conferencia y después, pues me imagino, de responder a las preguntas de los chicos. ¿Sabéis que no os contamos nada? Muy poquito os contamos. Preferimos que os sorprendáis, que escuchéis y que luego preguntéis. Lo primero que quiero deciros es que qué suerte tenéis de vivir en Madrid. Qué suerte tenéis de vivir en una ciudad en la que hay libertad, en la que no hay fanatismo, en la que no hay odio, en la que la gente se respeta, en la que todo el mundo vive tranquilo y en paz, en la que todo el mundo puede decir lo que piensa sin tener miedo a que haya represalias contra él. En el País Vasco, durante muchísimos años no ha existido esa libertad y hoy pues tampoco existe en cierto sentido porque hay un pensamiento que se impone sobre los demás para poder vivir cómodamente y sin que te miren como si fueras un bicho raro. Yo no voy a hablaros de mi caso concreto porque me emociono y no quiero. Y además, también quiero deciros que en realidad lo que me ha pasado a mí es extrapolable a todas las víctimas del terrorismo. O sea, cualquier persona que ha sido víctima del terrorismo ha sufrido el mismo dolor. Y es muy fácil, si tenéis un mínimo de empatía, que yo sé que la tenéis, es muy fácil imaginárselo. Pues imaginaros que un día, de repente, llegáis a vuestra casa o os van a buscar al instituto o al colegio para deciros que han matado a vuestro padre. Simplemente que le han matado. No que se ha muerto en un accidente de tráfico. Que le han matado. Han pasado muchos años desde que me pasó a mí y ya veis cómo estoy. Es una cosa muy traumática y de la que nunca te recuperas. Y lo que más duele es que haya una persona o unas personas que voluntariamente, por su odio y por su maldad, sean capaces de hacer tanto daño. Eso es terrible. O sea, asimilar que existe tanta maldad, yo creo que, vamos, es muy, no, nunca se puede conseguir del todo. Porque saber que la maldad te causa ese sufrimiento es durísimo. El terrorismo está engendrado por el odio. Está engendrado por la radicalidad, por unas ideas fanáticas que se inoculan en las personas y que les hacen querer la destrucción del diferente y que les intentan imponer una ideología única, la que ellos creen que es la única que se puede tener en una sociedad, a través del miedo, de la coacción, de la amenaza y de la destrucción. Y por eso es tan importante la educación. Por eso es tan importante que a los niños pequeños, a los jóvenes, desde el principio, se les enseñe a respetar la libertad de pensamiento. Se les enseñe a pensar por sí mismos, a tener criterio. Y se les enseñe a distinguir entre el bien y el mal. Ahora, en muchas partes del mundo se educa en el odio y en el País Vasco se ha educado y se sigue educando en el odio. En Hernani, que es un pueblo del País Vasco, hay un instituto en el cual en el mes de octubre se organizó un homenaje a etarras.
Lo organizaron los profesores. Un homenaje a etarras. Entre los etarras que homenajearon, para que estaba el que mató a mi padre. O sea, niños de 17 años están en el año 2016 homenajeando a terroristas en un instituto público de España. Yo creo que eso es bochornoso. Hola, ¿usted y su familia han sido capaces o serían capaces de perdonar al asesino? Bueno, ya he dicho antes que quien tiene que perdonar no puede porque está muerto. Y segundo, te tienen que pedir perdón de verdad y de corazón. Y tercero, yo, sinceramente, te lo digo con el corazón en la mano, yo no. Yo no. Pero además no hay obligación. O sea, eso es una cosa totalmente privada, porque a veces se confunde el perdón público con el perdón privado. Y después está la justicia. La justicia tiene que ser siempre proporcional con el daño causado. Al hilo de lo que acabas de comentar, pues la impunidad que vivís, que no es muy diferente de la que tenían en los años 80, cuando los amenazaban y nadie se atrevía a denunciar, ¿qué pasa aquí con la Fiscalía General del Estado? Cuando hay un delito de apología del terrorismo, nadie dice nada. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que te diga? Eso se supone que deberían actuar de oficio. Deberían actuar de oficio y no lo hacen. Se presentan denuncias particulares, pero no prosperan. No prosperan. Yo es que no quiero entrar aquí en connotaciones políticas. No quiero, porque no me parece que sea el lugar. Pero a veces pues hay presiones. El gobierno vasco tiene mucho interés en que se silencie todo lo que pasa y en que haya eso que ellos llaman reconciliación, que claro, es otra vez un término falaz, un término falso, porque la reconciliación es entre iguales. Se está intentando que haya un manto de silencio y tolerar, porque conviene no hacer ruido. Nos preocupa mucho que haya olvido, que no haya memoria, que no haya reconocimiento, porque también es muy gratificante y muy necesario también para la paz interior que te valoren y que se agradezca a todas esas personas que han muerto por defender la libertad de todos nosotros, que se les agradezca su sacrificio. Esa labor la hace la Fundación y la hace muy bien. Pero todos tenemos que estar implicados. La presencia pública de las víctimas es imprescindible para deslegitimar el terrorismo. Porque, precisamente, si no hay víctimas en la esfera pública, el terrorismo se blanquea.